Mis lobos, a que no adivinan, les traigo lo último, el mejor trucazo y glitch para subir de nivel a tope. De verdad, es la mejor forma de subir de nivel fácil y rápido. Por fin podrás alcanzar esos niveles tan esperados para todo lo que nos espera en el Red Dead Online. Pero antes, la meta de hoy será llegar a los 500 suscriptores y 100 likes. Y les traeré una localización que de verdad van a quedar sorprendidos de lo fácil que es subir experiencia. No olviden suscribirte, darle like si te gustan mis videos y vamos al rollo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda en San Denis y compramos unas provisiones. La que yo mejor sugiero es chícharos enlatados, ya que es la que mayor aumenta tu salud a un precio bajo. Nos compramos unos tónicos de salud y ahora sí nos encontramos listos. Salimos de la tienda y nos dirigimos a este sector. Se preguntarán por qué esas zonas están marcadas precisamente, y es porque por ahí es donde vamos a hacer nuestro recorrido en los alrededores del establo. Aquí encontraremos una gran cantidad de trabajadores explotados, que en un momento de partida escuché cómo los llamaban esclavos. Como pueden ver, yo soy nivel 21 con 90 de experiencia. Más adelante les mostraré en cuánta experiencia quedé en tan solo 10 minutos. Bueno, cuando llegamos a la zona indicada nos bajamos del caballo, lo consentimos. Él se caga de la alegría y al final le decimos pa' tu casa que esto se va a poner feo. El truco consiste en sacar tu cuchillo o hacha, el de tu preferencia, y matar a todos los habitantes de este sector. Pero ojo, ojo, ojo. Aquí es donde deben saber la diferencia. Y es asesinar con la cinemática del arma, es decir, salimos corriendo, lo tumbamos y lo ejecutamos o caminamos despacio detrás de la persona y lo matamos. ¿Por qué se debe hacer únicamente así? Debido a que si lo matamos con la cinemática nos dará 5 de experiencia por baja, 10 de experiencia por ejecución más 10 de experiencia por cuerpo a cuerpo, y esto quiere decir que un total de 25 experiencia por persona ejecutada. Una barbaridad de niveles infinitos, porque si jugando y ganando o quedando en buenos puestos en batallas de armas nos dan entre 185 o 250 de experiencia que duran 10 minutos, aquí en 10 minutos hice 2000 de experiencia, es decir que tuve que asesinar 80 policías y habitantes del sector, que eso se hace en un par de patadas debido a la gran cantidad de policías. Lo que debemos tener cuidado es no dejarnos encerrar por la gran cantidad de policías, ya que después de cierto tiempo comienzan a llegar el ejército. Yo le llamo el ejército ya que vienen puros soldados con escopetas de bombeo y que ya no fallan tan seguido sus tiros. Para este truco es demasiado fácil, ya que los policías son muy tontos y fallan mucho, y cuando las cosas se ponen realmente pesadas sacas tu rifle de Barbie y les pega los tiros en la cabeza, que por cierto, si no sabes atinarlo, en el video anterior subí un video de cómo disparar 100% en la cabeza, ve y chécalo y me dices qué tal te va. Para así obtener 15 de experiencia por cada asesinato. Pero ojo, solamente hacer esto cuando estés a tope de policía, de lo contrario sigue machacando con tu cuchillo. Cuando te encuentres en aprietos, consumes los enlatados y algún tónico para mejorarte tu salud y le sigues dando como si no hubiera un mañana. Yo era nivel 17, debido a los videos que he venido haciendo me he ocupado bastante para subir de nivel, pero después de este trucazo he subido a nivel 21 muy fácil y sencillo. Y si en algún momento te matan, pues nada, repites el ejercicio y ya está, muy fácil. Aquí es donde le digo que las cosas se comienzan a complicar y comienza a llegar la caballería pesada y es la oportunidad de sacar tu arma y comenzar a liquidarlos. Y si te encuentras en alguna partida con un imbécil como este, sencillo, lo liquidas apenas lo veas, o si realmente no quieres que te moleste, solo cambia de sesión y ya está. Bueno, mis lobos, espero verlos a tope con este trucazo, estaré recibiendo sus suscripciones y sus likes. Si veo que el video cumple con la meta de hoy, estaré subiendo una nueva localización que van a quedar sorprendidos, de verdad. Y realmente easy. Suscríbete y no te pierdas de mis videos. Chao, chao.